significa tecnicolor? Significa si los grifos, sí, son los, si los... ¿Te acuerdas cómo se dice espejo en náhuatl? Pues, tezca... Tezcatl. Tezcatl. Es un espejo. Si quitamos ese sufijo tel, ¿qué cosa es el sufijo tel? Sufijo de, que es una palabra de sustantivo. Si quitamos ese sufijo tel, nos queda la raíz tezca. ¿Qué significa tezca? Ya no puede ser espejo. No, tienes que ponerle un sufijo sustantivo para que te signifique eso. La raíz solo que indica. ¿El grado de piedra? El acto de reflejar, modelar o ejemplificar. Todo eso junto. Si en vez de sufijo tel, de tezca, le pones el sufijo ni, que es personal, se convierte en tezcani, que quiere decir modelo. Modelo. Y quilin, bueno, aquí lo ves, así se escribe el tezcani. Y tezca también, por cierto. Los dos se escriben con un espejo horadado. Un espejo con un agujero, eso sí, es parte del simbolismo. No es un espejo simple, recuerden que ese agujero sale tezcatlipoca. ¿Y lo de arriba? Pues esto es quilin. Quilin, si quieres. Está escrito de manera muy tosca, ¿no? Tezcani, Quilly. ¿Quilly qué es? A ver, o Quilly es un gusanito, pero vamos a buscar una palabra parecida que se usa bastante hoy, que se conserva, que tiene la raíz Quilly. ¿Cómo se le dice al escriba? Tranquilo. Tra, en sentido genérico o sostenido. Quilly, entonces, ¿qué es? Modelo. No, modelo es Tezcani. Y es el sustantivo. Tra, ¿cómo? No, ese es Ocuil. Ah, Ocuil. Que tiene algo que ver la misma raíz cuí con una O de la misma. La raíz cuí solo significa, literalmente significa curva. En sentido gráfico significa cualquier grafo, signo, grafo. Un grafo numérico o de escritura, de cualquier tipo de escritura vaya, de número o lo que tú quieras. Eso es el cuí. ¿Sabes cómo decía el compadre, Andrés Segura, que se llamaba la vírgula del habla o de la, sí, poesía, o del canto? Pues decía que era oculting. Claro, oculting las palabras, los cantos y demás. Y por eso tiene esa forma de curva, según. Entonces la raíz cuí por sí significa curva o grafo. Cuí ya es específicamente una letra o un signo. O un número. Recuerden que en agua se puede decir, ¿qué quiere decir, por ejemplo, cuali? Tlapoa, el verbo, tlapoa. Tlapoa es contar y también escribir. En agua, por lo menos, no hay diferencia, en maya sí, pero en agua no hay diferencia entre las palabras que se usan para contar y escribir. No se refieren al resultado, sino a lo que están haciendo. Están expresando glifos, sean de lo que sean. Ya después, si quieren especificar qué tipo de glifo, tienen que añadirle una palabrita. Así que Tezcani Quilly literalmente quiere decir modelo de glifos. Y en este contexto de una retícula, modelo de cálculo. Entonces, la cual. O tablero de cálculo. Sería correcto el plasma, independientemente si cuenta o escribe palabras. Tlapoa, contar o escribir. Tlapoa y lo contado, lo escribir. Ok. Porque es el acto de plasmarlo, independientemente. Sí, pero también de leer. Tlapoa también puede interpretar como leer. En maya hay muchas más palabras para especificar si es leer, escribir, qué tipo de escritura y demás. Pero en náhuatl hay un genérico. Si quieres explicar, es la característica de la lengua. Te pones un genérico y después especificas. Entonces, tablero de cálculo. Pero ¿y los amarres rojos? La verdad, no podría leer ese. No creo que tenga valor cíclico porque el texto, aquí dice Tezcani Quilly, no dice nada más. Tezcani se lee claramente con esto y el Quilly con esto. Porque se me ha dado, ahí no me meto. No veo ninguna otra parte. Puede ser una forma de unificar, o por el hecho también de que los espejos así ojados se colgaban. Sí. Y lo que veo ahí es un colgante, ¿no? Sí. Dibujé el colgante en vez del espejo. Aquí les traje una muestra de Perú. Como ven, esto dice ahí que es. Dice Tawantisuyukipok. Tawantisuyuk es. Ayúdame a leer eso, que está muy complicado. Es el nombre que ellos le daban a Nahua. A su país. Aquí a Nahua y a Tawantisuyuk significa más o menos lo mismo. Y Kipok es el calculador.
y ponen debajo el mismo tablero de cálculo con una característica interesante. Los órdenes se escriben, en este caso, de derecha a izquierda, tal como nuestra escritura actual. El orden menor, la unidad, está a la derecha y va aumentando para la izquierda. Observa algo interesante en estos órdenes, en el caso de Perú. Eso es como más de uno, hileras de uno, hileras de dos, hileras de tres, y la otra es de cinco. ¿Qué encuentran ahí? El orden es así como que. Ahí falta un número. El cuatro. ¿Por qué falta un número? ¿Qué es lo que queda? Si tú le quitas a esa secuencia el 1, el 5, el 4, ¿qué te queda? No lo digas, chingado. Queda algo importantísimo a tener en cuenta para descifrar sobre todo el arte mesoamericano. No tanto otras cosas, pero sí el arte. Queda una proporción. ¿Cuál es esa proporción? De proporción áurea. Proporción áurea, obviamente. Esa es la escala de la proporción áurea. Del 1 al 2. La proporción ahora se establece por la suma de los dos anteriores. Eso es proporción ahora, la suma de los dos elementos anteriores, los dos constitutivos anteriores. Por lo tanto, la parte mayor es a la totalidad, como la parte menor a la parte mayor. Y eso establece el número ahora. Si sigues esa proporción después del 5 que viene, 8. Y luego, 13. 13 y así sucesivamente. Y si hace un número suficientemente largo y busca el promedio, es 1.618. Número pi. Es un número obvio por excelencia, se lo digo por si van a diseñar o hacer o dibujar. Es básico. Cuando incorporas esa proporción, 1.7, que eso está bonito, que eso está bien. El rectángulo perfecto, ¿no? Al espiral o lo que quieras hacer, pero si le das esa proporción. Por ejemplo, los caracolitos, los primeros caracoles, llamados como trilobites, ¿no? Ese tipo de bichos que había en esa época. Esos primeros eran así. Eran así. No, los nautilos ya tenían esa. Pero estos primeritos, hace 500 millones de años, cada sección tenía el mismo volumen que la anterior. Y la naturaleza inventó que si se ponía así en rosquita, el animalito estaba centrado, no se desperdigaba y sobrevivía. Pero había un problema. El animalito tenía el mismo tamaño aquí que aquí, años más tarde. Solo que años más tarde tenía que cagar con todo esto. Pero la disposición y la forma de espiral no le permitía crecer. Pero de pronto hubo una mutación que dijo, oye, espérate, la siguiente sección tiene que ser igual a la suma de las dos anteriores. Y se inventó este tipo de curva, en que cada sección es igual que la otra, multiplicado por 1.618. Luego el animal crece y entonces sí puede cambiar proporcionalmente lo anterior. Y claro, cuando surgió esto, desplazó a este tipo de bicho que ya no existe. Enseguida lo desplazó. Fíjense cómo funciona hasta para la biología. En pintura nos va dando los tamaños perfectos para. En pintura es impresionante. Viste que vamos al pintor antiguo de uno improvisado, en que bueno sabe incorporar esta cosa. Tú puede que no conozcas la proporción, pero dices, oye, espérate, los buenos pintores hacían algo. Ellos estudiaban el movimiento de tus ojos. Ellos decían, en este lienzo que mide tanto por tanto, yo voy a hacer que la gente mire primero aquí, 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 en tal forma. En tal forma. Por lo tanto, la persona va a llevarse un discurso en su mente. No lo va a saber porque no va a ser consciente de esto, pero va a tener una serie de significados en el mismo orden siempre. Y yo lo voy a transmitir el mensaje de paso. Es una ciencia. Que desafortunadamente se va perdiendo. Porque yo no entiendo por qué ahora las artes se han separado de la ciencia. Y entonces el chamaco, malamente se ha chapuceado cosillas, ¿no? El ojo va con todas mis comunidades al pintor. Sobre todo, había un pintor llamado este de los claroscuros, ¿cómo se llamaba él? Era Rembrandt, el de los claroscuros. ¿Sí, no? El de los claroscuros. Que se ha demostrado que tenía hasta 7 y 8 órdenes de lectura, siempre en el mismo orden. Esto se sabe por lo siguiente: pones a un sujeto a mirar el cuadro, le está fotografiando la pupila, puede saber exactamente cómo la mueve, todo el mundo lo mueve igual, y el señor estudió ese detalle. ¿Te gusta la de hoy? Sí. Si esto está, tiene la proporción áurica, entonces tenemos que ir en esa cuenta, igual dos. Mira, el calendario mesoamericano tiene elementos de proporción áurica. Y eso se nota en la plástica y en la arquitectura mesoamericana, que casi todo es la apoteosis de la producción áurea.
Pero en sí la proporción áurica no basta para entender el carácter. Hay otra cosa. Te pongo un ejemplo de proporción áurica, el 1320. El 1320 en realidad se conforma como 13 señores diurnos, 9 nocturnos. Si tú divides ese total por el 13, te va a dar la misma relación que si divide el 13 por el 9. Se me hace muy interesante la proporción de otro. Mira, en el primer caso del caracol ese primitivo, era una proporción logarítmica. Y en el segundo ya es la proporción áurica. ¿Qué condiciones naturales circundaban en el planeta? El primero era la proporción aritmética, el segundo ya fue logarítmica. Logarítmica. Sí. ¿Qué condiciones naturales obligan a esa mutación? Miren, una cosa que me llama la atención desde hace mucho tiempo es la proporción de nuestra vista. Nosotros somos muy visuales y los ojos han ido evolucionando desde acá hasta acá. Esto ha costado millones de años y han llegado a una proporción que desde hace como 250 mil años no cambia en absoluto. Es decir, una proporción ideal. No se acaban de montar los conos. Tú dirías, bueno, lo mejor es que se monten los conos para que veas con absoluta profundidad y puedas apreciar, pero no. Nosotros montamos los conos acá y para acá ya está plano. Seguimos viendo y seguimos viendo en este orden más o menos hasta acá un tercio de la esfera y en este orden un quinto de la esfera, que vuelve a ser proporción áurea. Y sale preguntas de esto, ¿sí? Vimos algo acerca de cómo vestían, estábamos viendo a las mujeres y casi todas se denota perfectamente en ellas la narguera que usaban, que viene desde la frente para hacer una visión diferente, los gobernantes sobre todo, una visión totalmente diferente al pueblo. Por eso traen esa... Bueno, y la narguera que viene de acá. Y yo me pongo a pensar, cuando uno hace visco en esas pinturas tridimensionales, es la única forma de poder ver qué hay atrás de ese cuadro que nadie puede ver. Entonces, si ellos usaban ese apéndice aquí, por alguna razón sabrá de niño, sabrá Dios cómo veían el mundo. El disqueo de la época olmeca es algo apreciado por alguna razón. Hay muchas especulaciones al respecto. Cuando están vestidas para la guerra, cuando están vestidas para la ceremonia, portan perfectamente su narguera. Cuando están en cuestiones de casa, porque también las hay, no las traen. Hay otra cosa que llama la atención de este arte antiguo, es que con frecuencia es modular. Y ves una fachada que repite el mismo módulo, y dice, bueno, es que le falta imaginación al artista, porque tiene ganas de repetir exactamente lo mismo. Y resulta que está tratando de buscar un efecto a la persona que está allá a cierta cantidad de metros. Porque cuando tú montas por cansancio visual y se date cuenta las imágenes, logras una visión exterior. Entonces son un montón de detalles a tener en cuenta. Creo que también pasa con el sonido. Fíjense que la imagen ideal de la proporción áurea es el pentáculo, la estrella de cinco puntas. ¿Dónde está el áureo aquí? El pentáculo, por supuesto, es la expresión de un pentágono. Y la proporción entre esta barra y esta barra es 1 a 1,618. Por lo tanto, el astro de la proporción áurea, y que se puede estudiar a través de la proporción áurea, es Venus. Es toda proporción áurea con respecto a la Tierra. Vamos a poner un ejemplo. El año de Venus, el año real de Venus, mide 200 y cacho días. La proporción es la siguiente. El año aparente de Venus mide 584 días. El año de la Tierra, vamos a redondear, 365 días. Por lo tanto, 5 años aparentes de Venus hacen 8 años de la Tierra. Pero si sumas estos dos números, te da 13. Y 13 es el año real de Venus. Luego, es una relación mágica que yo no sé qué razón pueda tener, porque astronómicamente no hay una ley que determine eso, pero ocurre. Claro que los antiguos se dieron cuenta y sobre esas proporciones edificaron su iglesia.
No ha habido investigación astrofísica que te pueda determinar si esa misma proporción que es de manera natural como en el caso de los caracoles también se dé en el campo gravitatorio. La ley de Kepler no aplica en absoluto, no hay manera de aplicar. La proporción áurea es estética, no es física, es estética. Entonces, no hay manera de aplicar desde el punto de vista de la física un rasgo estético. ¿Por qué esta proporción me gusta más que su ausencia o que su inverso? No, eso es algo de otro orden. Si existe alguna razón natural para la producción estética, tenemos que pensar entonces en leyes que van más allá de lo conocido. En leyes que involucran la conciencia. Si consideramos que el universo es un producto evolutivo en todos sus aspectos, incluyendo la conciencia y la autoconciencia, obviamente deben existir esas leyes, solo que no las hemos descubierto. Voy a elucubrar un poco. La proporción áurica tiene algo estético que no tienen los demás, que no tienen academia. Sí. No es perfecto para quien dice que todo debe de estar equilibrado uno con otro, porque no tiene una proporción de uno a uno. No es un equilibrio estático, es dinámico. No, exacto. Por lo tanto, nuestra forma de contar tiene también eso que pareciera un error y que le permite girar alrededor del punto principal, como se van ligando todas las correlaciones calendáricas. Bueno, aquí les pongo un ejemplo que viene de Perú, pero probablemente también existe en Sudamérica, de que se ha tenido en cuenta la proporción áurea para las matemáticas, pero no se puede descartar que... ¿Sí? Mira, yo creo que la proporción áurica está metida en la naturaleza, de todas sus leyes, inclusive hasta las que no conocemos, que se está dando a conocer hace poco, están en la naturaleza. Pero que si es estética, o que si es proporcional a, o que si se puede contar, eso es un factor humano. Solamente, o sea, eso es una percepción. Por lo menos es humano reconocerlo. Claro. Bueno, o sea, que no es que por ahí, porque este camino no termina. Digo, ya, bueno, no, iba a hablar de la evolución de las plantas que no tienen la proporción, que fueron muy primitivas, a las que enseguida adquirieron la proporción hace, pero muchísimos millones de años. Y como las que adquirieron volvieron además de sombra y las mataron. Habría que investigar, ¿sabes qué? Las condiciones naturales que se gestaban en el momento del cambio, yo creo que por ahí va. Fíjate que tu observación está tremenda. Parece que es un salto de conciencia de la naturaleza como un todo en ese momento. Yo pienso que si no. O sea, si para los que andan buscando que sí, si le andan buscando algo. Ahí está. Que si no sobrara un eslabón siempre, porque tú dices que sí, parece que hay. Y dicen muy claramente los diccionarios que el Nepovalsisin era una cuerda larguísima con nudos que se usaba para medir terrenos. Luego no servía para las cuentas directas, sino para medidas. Una cosa es que tú midas cuánto a medir algo y otra que puedas hacer cálculos con los nudos. Para el cálculo se usaba esto, que es bastante más avanzado. El otro era como nuestro método. Es como decir la diferencia que hay entre una cinta de medir y una herramienta de medida, una calculadora. Yo tengo un documental que hicieron sobre el Nepovalsisin, pero lo conciben como un agua común. Mira, como tiene un sistema de órdenes, como acá el agua común tiene sentido. Es el detalle. El agua común es producto de un sistema donde todavía es un producto de transición. Hasta donde yo sé, en Mesoamérica no ha aparecido ningún agua común. Lo más parecido son las cuentas de luz, de las pulseras, pero estas cuentas no se podían mover, estaban fijas. Saco la forma de las pulseras en los entierros, aparecen muchas. Yo he visto a tres que lo usan, pero no saben cómo se usa. La verdad es que yo no he encontrado ningún agua, podría que existiera, pero por otro lado, teniendo un tecanicuri no hace mucha falta el agua, eso es lo que vamos a ver. A menos estoy pensando en lo que hicieron con los vasos mayas, perdón. El otro es el Nicapobali. El Nicapobali es lo mismo que el tecanicuri, que el Nepovalsisin, sí, mejor dicho. Nepovalsisin quiere decir que mide una y otra vez, de nudo en nudo. Y me capó mal y es la cuerda que mide. Yo siento que no se usaba directamente en la mímica. Estoy pensando en cómo se descifraron
los vasos mayas, que había que desdoblarlo totalmente. Abrimos para nosotros poder, para poder ver y utilizarlo. Siento que si el Tezcatlipoca lo quisieran abrir y poderlo leer de esa forma, encontraríamos los... Bien, lo que le puedo decir es esto. Se ha hablado de que las pulseras eran lavacos, pero los registros de pulseras que yo conozco en tiempos muestran que, si bien usaban muchas cuentas, estas estaban entretejidas, es decir, de ninguna manera se trasladaban ni en lo horizontal ni en lo vertical. Entonces, pero bueno, ahí se los dejo. En lo que sí está documentado es la existencia de esto, donde vemos en las barras verticales el principio de orden. Así que si aquí ponemos una semilla, un frijol, ¿esto vale cuánto? Uno. Si lo ponemos acá, 20. Acá, 8.000. Y lo deja ahí porque ya hace el estándar. Está usando ahorita, me acordé, vigesimal mayor. Sí, es vigesimal. Ella probablemente usa el vigesimal modificado. Eso. Y las horizontales, ¿qué indica? Principio de acumulación de cantidades. Si yo tengo cantidades por órdenes, puedo, por supuesto, no solo comparar cantidades con un bloque, sino comparar cantidades por orden. Si puedo comparar cantidades por orden, el cálculo básico es el resultado. Ese es el detalle, esa es la magia del Tezcatlipoca. Aquí le puse otro ejemplo donde aparece del área mixteca, estos tezcatlipocas. Donde aparecen estos tezcatlipocas, aparecen también elementos como frijoles y otros tipos de semillas, y falanges de dedos o batitas directamente, huesitos o algo, indicando los dos grafos principales de la escritura de los, la barra y el punto. Con palitos, semillas y tezcatlipoca podemos hacer maravillas. Había una deidad que entre los náhuatl es, ¿cómo se llama este? Creo que por ahí se dice. Yo menos, ahí dice su nombre. Se llama Macuitonal. No sé si ahí dice Macuitonal, algo así de decir. Que era la deidad de las matemáticas, si ustedes quieren, en realidad de la calendaria, cuyo jeroglífico es la cuadrícula. En este caso se acompaña de cuatro puntos porque establece la regla mínima de formación del número. Los puntos se acumulan hasta cuatro. Y así sucesivamente. Está relacionado, para que no te den cuenta más adelante, con la retícula del Zipacti. Este glifo representa Zipacti. Sin embargo, es obvio que él está relacionado con tableros de cálculo y tableros de juego. Aquí en este tablero el glifo Olin indica que todo se mueve, por eso hace unos bucles. No sabemos cómo era ese juego. No era el patoli que se describió originalmente, sino otro juego que quedó bastante bien representado. Para los mayas la rejilla, pero sí punto siempre no está relacionado al maíz. Relacionado al maíz. Y casi siempre aparece en la falda de la mano. Por otro lado, la piel del Zipacti representa la milpa y en maya directamente el nombre de Zipacti también significa maíz. Entonces, el ichik o el ish directamente tiene maíz y reptil. Entonces, son cosas, asociaciones simbólicas de la importancia. Sí. En su ahora sí que en su copi el tenía tules, eran tules que estaban dibujados. Ah, yo creo que sí. No, parece pluma, ¿no? Parece pluma, sí. ¿Por qué? Están dos personajes y cuando el otro tiene un rectángulo y es otro personaje, ¿qué significaría ese? Esto de encima es una persona, es una hierba, es un tule, esto sí parece tule. La personificación de una planta, pero aquí vemos atributos también de plantas. Estoy especulando un poco. Y esto es una milpa, este es el glifo de milpa. ¿Sabes por qué me llamó la atención? Porque justamente con el tule se elabora el metate y justamente es el entramollado o el entramado de que es matemático. De hecho, el petate es uno de los glifos de los emblemas del Tezcatlipoca. Aunque el petate no se puede usar para eso, es solo el símbolo. ¿Cómo se usa el Tezcatlipoca? Aquí vemos un caso. Las reglas de suma, primero y segundo, se escriben ambos sumandos en la tabla orden con orden. Por ejemplo, ¿qué número tenemos acá? ¿Cómo se lee este número? Fíjense que el programa se comió esta barra. ¿Cómo se lee el número? Se empieza por el 1. Bueno, pero léeme el náhuatl. En náhuatl, 400 es muy fácil el náhuatl. Sen, sonli, wan, chicuase, cuali. ¿Hay algo más? ¿Se cuale? No. Entonces, ¿en sonri o en chicuase cuale? Chicuase cuale.
¿Cuánto vale eso? 6 por 20, 1 por 400 y 0 unidad. En este caso, ¿qué número tenemos? Empezamos por arriba, siempre, por el mayor. No alcanzo a ver. Acércate. 18. Mira tú, acércate. 360. No, 18. Tenemos un 18. 20. Más 15. Castorio 360. Castorio 1000. Castorumén, ¿qué orden es este? Seguridad de veintena, 400. Castorumén. Hay 18 por 20. ¿Cuál? ¿Con? ¿Con 15 matlati? ¿Con matlati? No. A ver, Castorumén, ¿cuál? Ah, Castorumén. Castoli. ¿Qué cantidad es esa? ¿Qué cantidad es esa? A ver. Castorumén, ¿cuál? ¿Con Castoli? 375. Así que Castorumén Poli 1, Castoli 375. Entonces queremos sumar estas dos cantidades, 520 y 375. ¿Qué hacemos? Primero las expresamos con palitos sin semillas, así de sencillo, literalmente, si ustedes quieren, en una cuadrícula. Después las aglutinamos todas. Es la misma cuadrícula, todo esto lo aglutinamos en esta barra. Como abajo son cuatro, se pasa directo mientras no sea... Yo lo aglutino todo y me olvido de lo que significa. Ah, no necesito saber siquiera qué cantidades hay para resolver la cuestión. Yo no necesito saber qué cantidades hay, porque estoy trabajando con grafos y no con números completos. Esta es la característica y la ventaja que nos da trabajar con cifras que se componen, en vez de cifras que son jeroglíficos como las que tenemos hoy. Cifras jeroglíficas no podríamos hacer. Les pongo un ejemplo. A ver, no es necesario que lo parezca. No, no es necesario que lo cubra, porque de hecho quiero que se vea. Observen, vamos a escribir esto, estas cantidades, con nuestras propias cifras. Tenemos 1, 6, 0, ¿verdad? Y aquí tenemos 18 y 15, más bien. 18 y 15. Si aglutinamos todo esto, tenemos 15, 6, 18 y 1. Eso no nos va a llevar a ningún lugar. Eso no dice nada. Eso no va a llevar a ningún lugar. Tenemos que trabajar porque estos glifos son caprichosos, arbitrarios, no los podemos descomponer. En cambio, si yo puedo descomponer estas cifras, puedo hacer algo todavía más mágico. Y ahora bien, la historia. Ya saben que las reglas de composición del número, de las cifras, dicen que los puntos se acumulan hasta 4. Y las barras, 5 puntos se vuelven una barra. Y las barras hasta 4. Hasta 3. Si son 4 barras, se me transforman en un punto en 5. Entonces, al hacer esta aglutinación, como es obvio, bueno, el nivel de las unidades no excede, pero el nivel de las veintenas sí excede. En este nivel yo tengo 4 barras y 4 puntos. Estas 4 barras se me transforman en un punto encima. Por lo tanto, aquí tengo 2 puntos. Y se me quedan los 4 puntos. Y esta es la cantidad resultante. Ni siquiera tengo que saber leerla para poder escribir correctamente la cantidad. Luego, si yo fuera un mesoamericano que escribiera cuántos números, pero no supiera qué cantidades hay ahí, de todas maneras podría resolver la cuenta. Porque el cálculo básico se reduce a reglas de escritura, no a reglas matemáticas. ¿Sí? 200, 4 veces 20. A ver, a leerlo en agua. On. 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 Esa es la cantidad resultante. Si a mí me enseñan a leer directamente la cifra, yo no tengo que saber cuánto vale todo esto para poder leer la cifra. 485. Es la ventaja de las matemáticas reducidas a forma. 495. Ah, claro. Sí. 2 por 400, 800. 800. Más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Más 5 por 20, que son 100. Ya tenemos 900. Más 15. 920. 900.
15. 915. Bien. ¿Quedó? ¿Entendible? ¿Qué tengo que hacer entonces para retar? Si yo quiero hacer lo contrario, si quiero a esto quitarle esto para que me quede esto, o al revés. Incluso, ¿qué puedo hacer para restar? Si quiero quitarle a un número más pequeño o un número mayor, en cuyo caso caigo el número negativo, lo cual es muy fácil con este sistema. Por eso existía un signo para el número negativo. ¿Se acuerdan cuál es ese signo? Salvo. Así que, si el número sustraendo, a ver, tenemos el primero es el minuendo y después el sustraendo, ¿verdad? Si el sustraendo es mayor que el minuendo, el resultado lo expreso en rojo y ya es muy sencillo. Bueno, para restar, regla de resto. Se escribe el minuendo en la tabla, respetando los órdenes, y a su lado, solo como recurso mnemotécnico, vamos a escribir el sustraendo. Solo como recurso, pero no es necesario. Un mesoamericano no habría escrito esta columna, puesto que habría tenido su representación en la mente. ¿Y qué habría hecho? Simplemente le extrae a esta expresión tantos palitos y bolitas como sea necesario. Y lo que queda es el número que estamos mostrando. Eso habría hecho un mesoamericano. ¿Ve? Así que dice, a ver, yo tengo una expresión compuesta por una veintena que es 3 barras y 3 puntos. Y unidades en una barra. Y le quiero extraer una veintena que son 2 barras con 3 puntos. Simplemente se lo extraigo a esto y ya, la unidad no la tengo que tocar. El resultado va a ser exacto. A mí me queda... Otra ventaja de la recta común. Queda una barra arriba y una barra abajo. Lo escribimos aquí entonces como mero recurso. Y lo que estoy haciendo es... le quito 0 a la barra y me queda como barra. ¿Sí? Y le quito 2 barras y 3 puntos a 3 barras y 3 puntos y me queda como barra. ¿Cómo se lee este resultado? 10. Macuil. Macuilón. Macuil. ¿Y cuánto da? 105. 105. ¿Le gustó la resta? Sí. La resta es muy sencilla. Más sencilla que la suma. Recuerden entonces que. Pero vamos a hacer un caso. Vamos a hacer otro caso. Vamos a tomar en cuenta este 4. Si es necesario, pido prestado un punto al orden supremo. Así que en principio dice: yo voy a restar directamente tantas barras y tantos puntos como sea necesario para hacer la cuenta, ¿no? Pero ¿qué pasa en este caso que yo le quiero restar una barra a un 0? Ahí no hay nada. Escribo el 0 nomás para que vean que ahí no hay nada. No tengo por qué escribir ese 0. ¿Cómo le puedo restar una barra? Pido prestado uno de estos puntos y lo bajo a ese espacio. Al bajar este punto se me convierte en ¿cuántas barras? En 4 barras. Le quito una y quedan 3 barras. Obviamente arriba solo me quedó un punto. Así que, por lo menos lo que es la suma y la... Es que uno quiere pensar... La resta... Sí, claro. Suma y resta se aprende un solo día. Si nosotros lo aprendimos aquí en 10 minutos, imagínense un niño fresquito por la mañana y ya pensando ya en ese sistema. Eso lo aprendí en segundo. En otras palabras, matemáticas, el cálculo vigesimal mesoamericano a este nivel básico es sumamente sencillo y se hace en un segundo. Los números recuerden que se aprende en una mañana y este nivel de cálculo también en una mañana. Ahora vamos a caer en un cálculo un poquito más complejo, pero primero quiero repasar. ¿Cómo se lee este número en náhuatl? Este. Castolomei. No dice yei. Quita la I inicial cuando aglutinas. Castolomei. No, Castolomei, el orden. Quali. On. Si es cifra, dices on Macuili. ¿Cuánto vale esto? ¿Castolomei, Cuali o Macuili? 500. No. ¿Castolomei, Cuali o Macuili? Son 300. No llega a 400. 365. 18 ventenas y 5 remontemis. Esta es la estructura del año. Es tan simple como esto. El año se divide en 18 ventenas y 5 remontemis porque la cantidad 365 se escribió así. Por eso se dividió así, no hay otra manera. Wow. ¿Y esto cómo se pronuncia esta cantidad? Matlakei, ya es un moderno, porque está correcto. Matlakei. Ei, o mei. Matlakei, Quali.
y ya. ¿Y cuánto vale eso? Son 46. Son 400. ¿13 veintenas? ¿Cuánto vale eso? 260. 260. Así que si le retamos todo al Powali, a un chihuahua el resultado son 105 días, ¿verdad? Ciclo que también tiene nombre. Se llama el ciclo de los quemadores. Eso lo estudiaremos en su momento. 105 días. ¿Pero no debería estar adentro de una de la cuadrícula? ¿Por qué están sin, ahí no hay una cuadrícula que diga la raya que no que sale? No, porque sí tiene el dibujo original, obviamente. Pero al reducir el tamaño del dibujo en Photoshop, ya quedaba muy finita y algunos se las comió directamente. No me di cuenta, así mismo las convertí en imagen. ¿Te das cuenta, Gabriela, que si esto fuera aquí un tablero grandote, imantado, con unas piezas pegadas, yo no tendría que estar explicando nada, simplemente muevo las cosas? Simplemente me vuelvo a dar un resultado, una cosa maravillosa. En la tierra podía marcar tu cuadrícula. La tierra con un palito. Así lo hice en Veracruz con niños. Sí. Los niños salieron a recolectar corcholatas en la escuela y palitos del bosque de atrás. Hicimos la cuadrícula, pero ahí con una tiza, con un gis. Yo quiero hacer una formidable observación. Sí. Una observación. En mi tierra, la gente que no va a la escuela difícilmente aprende a leer. Por alguna razón, no, las letras no les entran. Pero los dibujos y contar con bolitas y palitos tienen su propia cuenta. Y yo no había caído porque tienen una reminiscencia de ellos solo cuentan con bolas y palos. Y cuentan y multiplican y etc. Sí, claro, sí, es muy sencillo. Y si te fijas, ese sistema binario. Todas las computadoras trabajan A nivel gráfico lo reducen a un binario. Eso es lo impresionante. Pero recuerda, todo esto funciona si tenemos una cuadrícula detrás. Sea literal, como en este caso, o abstracta, simplemente nos la imaginamos. Yo podría eliminar la cuadrícula y si sigo manteniendo los órganos de los números, sigo funcionando igual. No, pero si de por sí es difícil. No, es difícil, ya pasa. ¿No? Sí. En este caso, bueno, dos observaciones. La primera parte es que estás demostrando el escaligurí como la retícula, o como el cuadriculado, ¿verdad? Pero realmente puede no aparecer como en el caso de lectura en códices, que no aparece, solamente están los números y uno tiene que establecer el orden de manera mental. Uno y otra, Gaby, no es lenguaje binario, porque en el lenguaje binario el cero verdaderamente hay ausencia de energía y el uno significa el 5 voltios. No, literalmente no es binario. Es una reducción binaria de la escritura, del grafo. Los grafos son mínimo 12, pero no solo sería muy complicado. Pero tenemos barra y punto del grafo. Tenemos 12 pero binarios, es un sistema no binario, sino vigesimal. Eso hay que tener en cuenta. Un sistema binario, literalmente, el orden se establece en qué número. El orden de conversión. En un sistema que no es binario. Eso es el sistema decimal. En el decimal se establece en el decimal se establece en el 10 y en el binario. En el 10. No. O sea, en el 11. En el 2. El binario es el 2. El 2 ya es capaz de 1. Ya tiene que involucrar su espacio. Es decir, el sistema binario literalmente no lo ha aplicado a ninguna cultura, porque si vamos a escribir el número 7, el número 8 ya tendría 4 espacios. Eso es una cosa inconcebible. Recuerden, mientras más cantidad de cifras tengo, menos espacio consumo para expresar la cantidad. Mientras menos cifras, si yo tengo una sola cifra, tengo ya en el 2 tengo con otro espacio. Espérame, es que yo lo calculé al revés, por eso decía 10, porque 2 en binario es 10. ¿2 en binario es 10? ¿Cómo? ¿2 en binario es 10? ¿Será 10 voltios? No, 2 en binario es 10, así nada más. 1 y un 0 es el número 2 en binario. A ver, el número binario, oye, si yo no estoy tan loco, a ver, el número binario. 0 es 0. Se me acuerdo, podría ocurrir un poquito. El número binario. Una barra vale 1. No, el 1 y 0, escríbelos como 1 y 0. Sí. Una barra encima y un 0 abajo, ¿vale? ¿Cómo? O sea, ya están metiendo. Eso es el número binario. No, eso es la fórmula, la notación de Leibniz, que fue el que inventó el... No, pero la que utilizamos actualmente es 1, 0. Si quieres lo ponemos en vertical, es igual. Entonces, así que, si tú una barra vale 1. Una barra arriba y un 0 abajo vale 2. Para el 3, una barra arriba y una barra abajo, ¿verdad?
Pero ya para el 4 necesito 3 hombres. 3 hombres, claro. El 5, por supuesto, es esto. El 6 es esto. El 7 es esto. Pero para el 8 yo necesito ya 4 hombres. El sistema es realmente engorroso. Por eso no se ha aplicado culturalmente hasta nuestra época, ya lo puede hacer una máquina. El 10 va a involucrar 4 espacios. 2 barras y 2 puntos. No, mira, a ver, Frank, ¿me permites explicarte? Porque no nos hemos entendido. A ver. Explica lo que te va a ver. Mira, nada más. Yo que lo pensaba al revés, porque bueno, el binario 0 es 0. Ah, hombre. 1, pues es 1, ¿no? Sí, pero ser para escribir en 2, tendrías que escribirlo así. A ver, ¿cómo? No te entendí, explícanlo, ¿no? Pues... 0 es 0. Sí. 1 es 1. Sí. 2 ya tienes que ocupar otro espacio, por eso 2 es 3. Sí, sí, claro, exactamente lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Absolutamente igual. Sí. Quiero decir que fue muy útil poder. Bueno, la representación del número binario aparece en el ICHI. La verdad, te tiro lo dicho, sí tiene uso cultural a través del ICHI. Solo que es un uso muy restringido a 64 hexagramas para cuestiones mánticas, oraculares, y la gente generalmente no lo sabe leer como número, simplemente dice tantas horas y ya. Ahí se queda. Es un hecho. El número es muy antiguo. Pero la única cultura que lo ha podido usar así para cálculo es la nuestra, porque tenemos máquinas, ¿sí? Hay una de las estrellas que está siendo estudiada por María Eugenia, que sí. No le dan crédito más que a la pura estrella porque es una cuenta larga. Sí. Y a la vista una mujer. Tiene todas las características que se han estudiado de cómo están las mujeres en las estrellas. Negando así que pueda haber una estrella. La cuestión de género. Sí. No se permite, la academia no ha permitido explorar hasta últimamente que realmente un gobernante es con linaje, etcétera, etcétera. Y en esa gran cuenta, para mí se hizo extraordinario cómo en esa retícula, en tan pocos cartuchos, estamos leyendo tiempos anteriores al hombre y tiempos ya terrenales, es decir, ¿desde cuándo están los tiempos anteriores al hombre ya donde inicia el tiempo terrenal? Y a mí se me hace importantísimo porque de ahí podemos pedir. Vamos a escribir lo que dices. Vamos a escribir. Los órdenes más extensos descubiertos entre los mayas tienen 22 espacios, 21 de ellos son órdenes de conversión. Y el primero, la unidad, obviamente. En Códice Dresden hay el número de 13 espacios, por lo tanto 12 órdenes de conversión más la unidad. Vamos a ver qué cantidades de tiempo. Recuerden que la numeración. Esta numeración que estamos estudiando es para usos civiles. Si la aplicamos a la calendárica, tiene una excepción. Por eso se llama cuasi vigésima. ¿Cuál es esa excepción? En la numeración civil, los espacios multiplican por 1, 20, 400, 8.000, 160.000, 3.200.000 y 64.000. Así que si pongo 1 seguido, o una barra, lo que ustedes quieran poner como signo del 1, seguido de 6 ceros, eso vale 64 millones. Pero si esa numeración la aplico a cálculo astronómico, calendárico, cambia un poquito. Y es parte del esoterismo de la cultura. Es decir, había que estar iniciado en este tema para entender un cálculo calendárico y astronómico, porque que pasaba simplemente por ahí no lo entendía. Había que estar iniciado, ya no es tan sencillo. Y esta excepción es la siguiente, que el primer espacio multiplica por 1, el segundo por 20. Pero este 20 yo no lo voy a multiplicar a su vez por 20, sino por 18. Así que el tercer espacio multiplica por 360. El cuarto espacio, o tercer orden de conversión. Esto se llama quinquinal. Tiene nombres en maya, son los que se han descubierto en agua, no se han descubierto. Tum quiere decir que multiplica por 3 veces. Lo siguiente se llama K, Tum, que multiplica por 7200. Y ya está en el orden de los 20 años. Vamos a poner aquí orden de un año, orden de 20 años. El otro espacio se llama Bactum, que multiplica por 144.000. ¿Y está en el orden de cuántos años? 400 años.
aproximadamente, un poquito menos, 394 años y cacho. ¿Ven? Claro, si estoy quitando 5 días por año, se me va disminuyendo un poquito, pero está en el mismo rango. Si sigo al siguiente que se llama, bueno, hay otros órganos que se llaman Pictum, Alautum, Kinchin, etc. Si sigo acumulando órdenes, el siguiente, este es el, la unidad, primer orden de conversión, segundo, tercero, cuarto, el quinto orden de conversión multiplica por 2, 8, 8, 0, 0, 0, 0. ¿Verdad? 2.880.000. Y está en el orden de los 8.000 años. El sexto orden de conversión multiplica por, obviamente, 16 llevo 1, 7, 3, 0, 0, 0, 0, 0, y está en el orden de los 160.000 años. El séptimo orden de conversión está en el orden de los 3.200.000 años. El octavo orden y el orden de los 64 millones. El noveno orden, en el orden de los 1.280 millones de años. El décimo orden ya se me sale de la duración del universo. Si llegamos al orden 13, como aparece en el Códice de Dresden, estamos en una duración que es muchas veces más que la duración del universo. Si llegamos al orden 22, estamos en una duración que es 2 trillones de veces superior a la duración del universo. Fíjense cómo se van escalando estas cuentas. Y no me extraño, por lo demás se escriben de maneras muy sencillas. Por ejemplo, esta cantidad. Es considerablemente superior a la duración del universo. Y se escribe de manera muy simple. Fue un gran logro que las matemáticas mesoamericanas pudieran concebir números tan concluyentes, tan perfectos, tan extensos, sin fin aparente, y además representados. Y como repaso, vamos a repasar otra vez las cifras en náhuatl. Bien, C, Omi, Ye, no, C, Omi, Ye, Nahui, Makwili, Chihuase, Chihome, Matratli, Fonse, Matratli, Omome, Omei, Onnahui, Castori, Castorionse, Castoriomome, Castoriomei y Castorionnahui. Vamos a repasar ahora los órdenes. Los seis órdenes de conversión vigesimal de las matemáticas civiles en náhuatl. El primero es. Las unidades. No, la unidad no es orden de conversión, es unidad. Primer orden de conversión, la veintena. ¿Cuál? ¿El otro? Sontli. ¿Cuál? Sontli. Chiquipili. ¿Cuál chiquipili? Son chiquipili. ¿Cuál son chiquipili? Oye, si puedes cubrir eso ahí un poquito, pero no para, porque ahora caemos en otra cosa. Vamos a dibujarlo. Así que recuerden que un 1 en este espacio multiplica por 1 y esta característica se llama centli, es decir, unidad. Y por eso le da nombre al número 1, que es C o C, según lo que venga después. Ese mismo 1 en un espacio superior multiplica por 20. Y para contar cosas se llama quali. Y para contar personas, palte. Por lo tanto, si quiero decir 40 personas, ¿cómo digo? Una, 40 personas. O dos. O 20. O pantli. Si quiero decir 40 señores, on tech pantli. Intercala. Lo meto ante el orden, tiene cosas más extrañas. ¿Cómo sabes que es el orden de los dentes? ¿Por qué no está diciendo pantli? Porque pantli significa 20 específicamente para contar personas. O seres personalizados también. Ah, y pueden ser estrellas. ¿Sí? Oye, se ponen panderitas, banderas. No se puede decir, permíteme, no se puede decir sempuali tlaca, 20 personas. Sería muy respetuoso. Se entendería, ¿eh? Así lo diría un niñito. Pero un adulto ya no se aguanta. ¿Eh? Es un pleonasmo dentro del. Estás, para empezar, estás repitiendo, pero además es irrespetuoso. La lengua tiene caprichitos, digamos. ¿Cómo dirías, por ejemplo, Gaby? 60 señoras.
Se va a ayudar, ¿eh? ¿Para qué? Sí. Son pues Chihuahua. Ye, Chihuahua, señor. Ye, Ye, Pantli, Chihuahua. Sin TL al final. Es un plural. Por lo tanto, si cuentas cosas, no necesitas especificar plurales. De hecho, no debes especificar plurales, aunque se pueda. Si cuentas personas, sí especifica plural, ¿cómo? Comiéndote el sufijo sustantivo. ¿Sí? Pantli, para simbolizar personas, ¿son Pantli? Bueno, ya ahí Pantli significa altar. Pantli es una palabra muy rica, quiere decir bandera, puente, rango, orden, o algo que está por encima de. Algo que está por encima de, no el hecho de estar encima. El hecho de estar encima es pan, por ejemplo. Y o pan, encima o. Y también significa altar o algo elevado, algo que se pone. Son las tarimas que se ponían en los cementerios para poner ciertos cráneos de las personas meritorias. ¿Qué ibas a decir? Entonces, fíjense que es muy interesante esta palabra pan, porque en español todavía existe la raíz pan para significar por encima, pero también puente, incluso bandera. Es la raíz de pendón. Lo que se eleva, yo entendí también como lo que se eleva. Lo que se eleva, lo que va por encima, lo que conecta y demás. Esta raíz no es nada buena en español. Muchísimo antes, esta raíz debe tener 20.000 años, quizás más. Y aparece en casi toda la lengua del bloque indoamericano y del bloque indoeuropeo. Y tenía su significado, ¿no? De llenar de banderitas. Significa eso. Por ejemplo, la carretera panamericana, de uno de los. Eso es pan. Y eso era pan entre los nahuas también. Por eso le da nombre al. Recorrido. Pontus, ¿qué quiere decir Pontus? Fuente. ¿Eh? Y a tantas otras cosas. Oye, pero, si fueran 400 personas en San Pantli. Ahí va Son y lo demás, Chiquipili y demás, ya no, no hay específico. Solo para veintenas, porque el orden militar era veintenas. Realmente, cuando dices San Pantli, tú no estás diciendo literalmente 20. Estás diciendo una bandera, claro. Y una bandera incluye un escuadrón. Pero también 400 significa una gran cantidad, un ejército. Un escuadrón. Sí. Sí. Y si vas a contar 400, serían 20 escuadrones. Y así sucesivamente. Es otra manera de ver. ¿Sí? Los niveles de la acomodación de los cráneos en el Zombanque, más bien, no serán niveles. No tengo idea, pero sin duda eran niveles. No tengo idea. Pero además, ya esto, si puedes cubrir la. Que tengan un orden. El Zompantli. Sí, sí. El Zompantli es. Esto es un Zompantli, una retícula. Es un Tezcanicuili. Y los cráneos que se clavaban acá, de hecho, el cráneo por sí vale cero. Y vas a encontrar como monumento en los cementerios, sobre todo en la zona maya. Vas a encontrar que el monumento del cementerio, ¿no?, era unas tibias cruzadas o unas retículas directamente formando como uno. Y cráneos. Y eso significa esquema de numeración y el número por excelencia, el cero. Entonces, no lo había pensado, pero la existencia de esos patrios en zona de agua podría implicar un principio de cuenta o un símbolo, un monumento a las cuentas. Podría, de la forma en que estén colocados los cráneos, si tú lo extrapolas, podrían ser la cantidad de represente a los caídos, ¿no? Sí, pero siento que hay mucho más. Resulta que cuando elevan los cráneos, lo que están poniendo es entre la tierra y el cielo. Y están entrando en el orden de 400, que es el orden por excelencia de las estrellas o de los cálculos. Recuerden que este sistema. Bueno, si vamos a hacer astronomía medianamente razonable, nosotros necesitamos dos sistemas de coordenadas, ¿verdad? ¿Sí o no? Para ubicar un astro, para ubicar, digamos, Venus en el cielo. Nosotros necesitamos saber la hora y el lugar. Okay. Y eso por coordenadas. Las coordenadas para la hora, ¿cuáles eran? ¿Calendario? El calendario. El calendario es un sistema de coordenadas para ubicar en tiempo el movimiento de algo. Eso es el calendario. Un sistema de coordenadas temporales. ¿Y las coordenadas espaciales? ¿Cuáles eran? Ya hablamos de ellas. Si yo tengo calendario, pero no tengo coordenadas espaciales, todavía no puedo hacer astronomía. Puedo decir cuándo estaba el astro, pero ¿dónde? La estructura por donde ellos. No puedo hacer astronomía. Simplemente no puedo hacer astronomía. Para hacer astronomía mínima, ya mínima. Hubo un conferencista, no sé si lo vieron, que habló de Sumeria. Ya desde tiempos antiquísimos, allá en Sumeria aparece claramente el sistema de rayos y ruedas que lo que están dividiendo el horizonte en cierta cantidad de grados. Primero él aparece que. 12 grados, pero una cosa así, de ahí salió el número de un punto, es decir, a un observatorio específico.
es una división abstracta. Obviamente se concreta con cantidades de estrellas que forman constelaciones. Digamos que ellos lo resumieron finalmente a 12, vamos a dejarlo ahí. En el caso mesoamericano se trabaja con una división de la eclíptica de 20, lo cual es obvio también, de 20. No estoy diciendo que hubiera 20 constelaciones, las constelaciones eran 13. Pero la división matemática para medir esas constelaciones era de 20. Por lo tanto, formaba un 260 a nivel de horizonte. ¿Eh? ¿Era como el transportador? Tienes que tener unos módulos para decir, esta estrella ahora está aquí en esta casa, pero mañana va a estar acá. Y por lo tanto, duró tanto de aquí a acá, es el único modo de hacerlo. Ahora bien, si yo tengo el horizonte dividido en 20, voy a tener también una retícula de puntos en el cielo de 20 por 20 que se me corta. Si yo proyecto esos planos, va a ser un 20 por 20. Por eso es que el nombre de la retícula celeste o del sistema de coordenadas espaciales se llamaba ¿cómo? A ver si se acuerdan. Tenía un nombre largote. Era un nombre cortito con un apodo. Aparece en el libro, en los conjuros de Alarcón. Los conjuros de Alarcón son invocaciones a testatlipoca, que no por punto del Señor de las Cuentas. Y le llaman el Señor del... Se llama Wey Tlil Apan Sen Son. Yo lo conozco como latitud y longitud. Mamatlatl. Incluye latitud y longitud, obviamente. ¿Qué significa esto? Wey Tlil Apan, Wey Tlil Apan Sen Son Mamatlatl. Aquí está en agua. Está muy fácil. Wey, grande. Tlil, de Tlili. ¿El color? ¿Es un color? Rojo. Ah, ese es Tlapalí. Negro, oscuro, en realidad, oscuridad. Apan, en forma de A y Pan. ¿Tierra de agua? Río. Río. Sensón, 400. Un 400. Mamatla es la palabra más difícil. Parece que me está burlando. ¿Y significa? Mamatla tiene dos significados: escalón, de escalera, o la retícula, el rombo que forma la red de pesca. Así que el nombre que le daban al cielo es Gran Río Negro de los 400 escalones, o de las 400 retículas. Y eso queda claro que era 20 por 20. Por eso sabemos que no era una división de 13 en el horizonte, sino de 20. Gran Río Negro de las 400 escalones, sí, si quieres, claro. Hacerlo más. Sí, sería la bóveda, ya las estrellas serían los demás. ¿Qué pueden hacer con esto? Pueden ubicar con un margen de precisión de 1.400 una estrella dada, y eso te da ya bastante aproximación. Si quieres hacer astronomía superior, tiene que ser más fino, ¿no? Sí, sí, sí. Es posible que eso se dividiera después sería, en 20 años. Sería como un transportador con 10 y 10 aquí, ¿no? En otras palabras, el círculo mesoamericano no tenía 360 grados. ¿Cuántos grados tenía? No tenía 360 grados, tenía 400 grados. ¿En serio? Tenía 400 grados. ¿Ves? El censo mamatra quiere decir el círculo de los 400 grados. Son 400 grados. Tenía veintenas en cada uno dividido en 20. Por lo tanto, no debe extrañarnos que al ubicar el tiempo a partir de esa retícula pusieran el día cargador, es decir, el día eje del tiempo en que le da función a todo lo demás, ¿dónde? En el punto del espacio que divide círculo del horizonte en 20 partes. ¿Qué punto es ese? El centro. El centro es un punto de referencia abstracto de cuestas con respecto a lo demás. Lo que puedes medir a lo demás no es este centro. El norte, ¿no? El norte es un rumbo. Pero ¿qué punto divide el círculo en 20 partes iguales? Es un ángulo, obviamente. Si yo voy a dividir un círculo en partes, van a ser medidas angulares, no lineales, no de distancia. 18. Angular, 18 grados. A 18 grados sobre el ecuador, yo sé que sin duda ninguna estoy dividiendo el círculo en 20 partes. 18 grados, entonces colocaron la caída del cargador, es decir, cuando el sol pasa por el cenit a 18 grados, ese día le da nombre al año. Creo que no es casual que ahí hayan hecho las tres principales capitales olmecas, y tampoco es casual que los olmecas hayan inventado el calendario. Creo que de hecho escogieron aquel pedazo de la tierra que convenía al simbolismo celeste. ¿Alguna cuestión sobre esto? Están viendo que es bastante complejo, pero al mismo tiempo coherente el sistema. Es complicado mencionar esto en la cabeza. Es complicado, pero sorprendentemente no lo maneja. Entonces tú dices, coño, va a ser un número decimal para estudiar Mesoamérica, pero no vas a ver lo que hay. Están viendo diezimales por todos lados y no lo quieren.
Así que yo, la verdad, digo, lo recomiendo un poquito más de matemáticas. Pero inclusive los vigesimales ni siquiera, digamos, porque puedes hacer el cálculo vigesimal a través de los arábigos. Pero aquí lo que se requiere es el cálculo vigesimal. Requiere vigesimales. Así. Los mismos signos de todo. Si lo haces así, entonces salta. Saltan cosas como lo siguiente. Algo que se maneja mucho en la astronomía, obviamente, son las franjas tropicales, es decir, la distancia de 23 grados y medio que hay desde el Ecuador. ¿Hasta qué? Cáncer y Capricornio. ¿Hasta esa franja es que miden? El espacio de desplazamiento de qué? Del Sol. El Sol nunca va a ir para regiones polares, porque la Tierra sigue un plano alrededor del Sol y los polos están así. Así que nunca va a ver el Sol allá ni acá, solo en una franja. Pero como el plano de la Tierra no es exactamente perpendicular al eje de rotación del Sol, sino que tiene una curva de 23,5 grados, pues vamos a tener ese margen. Pero ¿qué pasa si medimos esos 23,5 grados al norte y al sur del Ecuador en términos vigesimales? Es decir, si le pones 23,5 grados, son 10,52. ¿200 grados? 52. 52 grados. Son 10,52 grados. Y eso empieza a señalar ciertas redundancias de números que aparecen en el calendario. Un tejido bien bonito lo que surge de ahí. Y por otro lado, ustedes se dan cuenta que no es tan difícil manejar vigesimales. Asunto es ponerse. La carencia de vigesimales en los medios académicos, yo solo la justifico como cierto prejuicio de esa información. Como tú sabes que si los cristianos usaran el sistema vigesimal, todo mundo conocería el sistema vigesimal para tratar de entender el modelo cristiano. Pero los cristianos utilizaban el sistema vigesimal. Sí, pero no es necesario para la bueno, oye, vamos a hacer un calculito aquí. A ver, vamos a escribir la cantidad 2015. ¿Cómo se escribe 2015? Ya lo hemos visto un buen de 2 puntitos hasta rebota. A ver, traten de enunciar esa cantidad. Escribirla en su mente primero. Y vamos a leerla después en Nahuatl. 2015. En 2000 caben las veintenas, caben los 400, pero no caben los 8000. Así que nos vamos a quedar hasta el segundo orden de comercio, hasta el 400. ¿Cuántos 400 caben en 2000? 5. Mínimo ponemos una barra. ¿Cabe alguno más? No. 5, 400, 2000. ¿Cuántas veintenas caben en el residuo? El residuo es 15. ¿Cuántas veintenas caben? No, ninguna. Entonces ponemos un 0. ¿Y cuántas unidades? 3. 15 unidades. ¿Y cómo se ve esto en la web? Macuil, Sondli, On, Castori. La regla de composición del número. Si sumamos órdenes, es con la partícula one, que es aféresis de igual. Y si sumamos unidades a cualquier orden, es con la partícula on. Era así, y ahora es así todavía en quizás en un par de regiones de Morelos. Ahora bien, podemos sumar, por supuesto, cualquier unidad, cualquier orden, puede haber cero por el medio. En este caso no usamos el one porque no hay un orden intermedio. Entonces caemos directamente de Macuil, Sondli o Castori. 2015. Vamos a restarle esa cantidad. El año en que llegaron los españoles. A ver, ¿cuántos años hace que llegaron los españoles? ¿Verdad? ¿En qué año llegaron? 1492. ¿Quiere restarle el año que llegó Colón? Ok, 1400. Vamos a restarle el de Cortés. 1519. Llegó en 1519. Caben las veintenas y caben los 400. ¿Verdad? ¿Cuántos 400 caben? 3 400 y ya tenemos 1200. ¿Verdad? Así que nos está sobrando el excedente de 219. ¿Cuántas veintenas caben en esos 219? 10 veintenas. ¿Y cuántas unidades? Nos sobran 19. A ver, ¿quién me suma todo eso, pero en rojo? ¿Cómo en rojo? Sí, ¿quién me hace los pasos de suma de todo eso, pero en rojo? Sí, para que se distinga bien. A ver, ¿qué tengo que hacer para sumar esas cantidades? Vamos a sumarla y después vamos a restar. A ver, ¿pero? Porque no sé. Sí, por favor.
pero no. A ver, indíquenme, el primer paso para sumar. Es arriba, empiezo por arriba, ¿no? Puede empezar por arriba o por abajo, por donde dé la gana. Aquí el orden de los elementos no altera el producto. Es una pregunta, ¿no? Pero antes que hagan nada, vamos a ayudar. Para sumar, lo primero que hacemos es expresar las cantidades en forma paralela, respetando orden con orden. Lo segundo es aglutinar toda esa cantidad respetando el orden. Así que puedo aglutinar como te dé la gana. ¿Puedo aglutinar como se le dé la gana? Sí. No, la que te dé la gana, da igual, eso no va, no va a variar nada. Mucho. Y abajo los rayos, y aquí sí tendría que tener 6, 4 rayas, no sube. 1, 2, 3, 4. Correcto, pero la regla de composición del número dice que acumulo hasta 4 puntos y hasta 3 barras. Por lo tanto, el siguiente paso es sintetizar las expresiones que lo necesiten. 4 barras se me transforman en qué? ¿En qué se me transforma en 4 barras? En una barra no, en un punto. En un punto, así es. 4 barras son un punto encima. 4 barras hacen un punto encima. Así que lo que, espérate, antes de escribir nada, tú tienes que eliminar estas 4 barras. ¿Lo transformas en qué? En un punto. ¿Por aquí? Ah, lo sumo aquí. Sí, ya, ya lo hiciste. Ah, yo lo Esa es la cantidad resultante de la sumatoria. ¿Ya acabaste? Mira tú. Arriba sería. Un 8, luego te quedan 11 y luego te quedan 14. ¿Ves que ni siquiera hay que saber cuánto fue el resultado? El resultado no puede fallar. Si estás trabajando con palito de bolita, eso no falla. Yo me imagino que había sistemas ya hechos, artesanos que pudieran hacer todo eso, de palitos de bolita, literalmente, sobre cuadrículas que a lo mejor tenían canales o algo, no sé, para poder mover estas cosas y calcular, pero así. Incluso la máquina ahí, ¿dibujada? Debe ser nada más una barra abajo. Sí, mira, 1, 2, 3, 4. Ah, no, 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 está bien, está bien. No, espérate, espérate un momento. Al aglutinar pusiste 6 barras. ¿Verdad? Sí, qué bueno que lo mencionas. Sí. No, aquí hay 5 barras. Ah, entonces. Por lo tanto, si yo aglutino 5 y subo una, me quedo. Ajá, 5 poderes. Si hubiera trabajado literalmente con los números, esto no podría pasar. Bien. Y lo que te iba a decir, inclusive trazar la malla, trazarla y pensarla. Significaría un estado conceptual de cálculo. Pero si lo haces directamente con varitas, no, con piedritas, no, ni siquiera necesitas no el nombre. Nada. No era matemática propiamente, sí, sí, sí. Era regla de escritura. ¿Sí? ¿Sabes qué me imagino que eran? Los toltecas, cuando iban con los contadores, debían tener su su tablero y su varita y sus palos y su bolita. Sí, ¿sabes cuál sería una insinuación? Y tenían unidades de sacos más o menos con una medida. Entonces, sí, igual si no era exacto, decían, a ver, 400 de esto. Claro. Y simplemente le iban a poder. Debió ser muy sencillo el cálculo básico. Hay una historia que viene en la crónica de Ojalá de Potica, que dice que sea Cartopitzin, el príncipe de Tula, tenía una habitación exclusivamente para. Objeto de cálculo, ¿sabes esa historia? ¿Tú lo conoces? Que tenía una habitación únicamente para calcular cosas, como era el líder de en esa época del imperio, imagínate el tamaño de su pescanicuy. Tenía todo el reino, dice, señalado, dice así el cronista español no entendió el sentido matemático, pero describe lo que decía la tradición, dice. Bueno, el cronista no es español, por cierto, el cronista es náhuatl, y simplemente describe, en náhuatl. Dice, tenía una habitación donde había una gran mesa que medía varios estadios, no sé, pero una mesa enorme, y en esa mesa estaba representado todo el mapa de Anáhuac, y en él estaban representadas las poblaciones por piedras, de diferentes colores para representar diferentes órdenes, esa es la cuestión, y con el movimiento de las piedras y otras cosas que usaba, así él podía determinar producción, desplazamiento demográfico, tendencia a crecer o a disminuir, cosas así. La población que se tenía que ir por el porcentaje correspondiente a la guerra. Lo dice de Seaca, pero yo supongo que es una práctica de todos los reinos, de todos los estados. De Cantabria, que es una cronista de Texcoco, también habla de Nezahualcóyotl, la forma en qué porcentaje se va a hacer. Sí, es que para dirigir millones de personas sin burro siquiera para dar una carreta, era realmente necesario administrar muy bien, porque si no había una hambruna. Y le dedicaban entonces espacios específicos al cálculo. La descripción, y lo que me interesa, es que usaban piedrecitas.
Por eso, a ver si nos esforzamos y hacemos unos tableros. Yo imagino que imantados es la forma mejor. Una vez hicimos aquí unos tableros con frijoles y fósforos y rayas, pero hay un problema. Te descuidas y el frijol resbala para la otra cuadrita, y ya. Y el modelo que... No te pasa nunca más. Y el modelo que está vendiendo el cuate este, lo mismo de maíz. No sé, de maíz, de plástico. Sí. Eso es un abaco, propiamente. Pero funciona. Funciona para propósito de abaco. Lo que me interesa es Tecalifuli, que tiene una función específica, tiene un modo específico que es muy sencillo, pero muy sencillo. Es suma y sustracción literal de cantidades, no a través del simbolismo del número, es literal. Vamos entonces a hacer la sustracción, a ver. Ahora es lo contrario, vamos a quitarle esto a esto. ¿Qué pedazo? Ahora sí. Sí, claro. Me siento como el lápiz. Que pase la niña Isa. A ver, vamos a quitarle este número a este. ¿Cómo lo harías? Este a este. Sí. Bueno, a ver. Sí. Primero le voy a ya me se volaron. Primero le voy a sumar este. Ah, no, quitarle o sumarle. Quitarle. Quiero restar. Entonces, si aquí tengo una barra y aquí tengo tres puntos... Pero para restar yo empiezo por las unidades y termino por los órdenes mayores, ¿verdad? Así que le tengo que quitar a tres barras y cuatro puntos. ¿Qué hago? Tremendo problema. Primero le quito tres barras y para restar los puntos pido uno de aquí y me va a dar 20. Me va a dar cuatro barras si pido uno. Ah, sí, cierto. ¿Verdad? 20, ajá. Y a esas cuatro barras le quito cuatro puntos. Y eso me da tres barras y un punto. Ok. Ya, y aquí como... ¿Ese se me quedó? ¿Eran 20? ¿Ahora se me quedó en qué? En 19. En 19. Que son tres barras y cuatro puntos, ¿verdad? Si le quito dos barras, es una barra y cuatro puntos. Ok, ya está. Y a ese 5 le pedí uno prestado y se me movió de cuatro puntos. Ok, ¿y este? ¿Cuatro puntos? Le pedí uno prestado. Yo fui bajando, tuve que bajarlo. ¿Qué no? ¿Así? Okay. ¿Así? No, cuatro puntos. Yo pedí uno prestado, ese uno se me transformó allá arriba ahí. Cuatro barras, vamos en cuatro por cuatro. Ya me perdí. Ok, sí, no nos preocupes por eso. Vamos a hacer otra. A ver, ¿por qué me perdí? Si aquí va bien yo. Pero paso no por el paso. Prestado de allá, ¿no? Este lo presté y lo pasé aquí, entonces ya me... Si quiero lo vamos a hacer de otra manera. A ver, la primera cantidad es 2015. ¿Verdad? La segunda cantidad es 1519. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la diferencia? De 2015 y 1519. A ver, la que la calculadora. Son 496, si no calculo mal, ¿no? De 2015 a 1519, 496, ¿no? Una barra de aquí. Una barra de aquí. Y son cuatro acá. Entonces, me quedan aquí de tres barras y un punto. Está bien, ¿no? Está bien, está bien. ¿Está bien? No te preocupes, estás muy bien. Estás mejor que yo. Sí, le vas a dar yo. Sí, lo hiciste mejor que yo, sinceramente. Okay. Entonces, pues yo digo que aquí es una barra. Sí, está bien. 400. Bueno, un punto, claro. Sí. Es un punto mejor. Aquí es una barra y aquí sería así, ¿no? No. A mí me tiene una raya y tres puntos. Si le pediste uno prestado, a lo mejor te queda una raya y dos puntos. ¿O qué sería? Si yo bajo un punto de arriba, se me transforma y que abajo. Si tengo una raya arriba, que bajo. Si yo no tengo puntos, si tengo una simple raya, que bajo. Ah, bueno, se te transforma. Bajo un punto y se me queda cuatro. Arriba, es así de simple, se me transforma y esa barra en cuatro barras de abajo. Cuando esa barra puedo restar, lo que quiera, siempre se va a ver, a menos que el número a restar sea mayor que aquel que se lo resta. Pero en ese caso, ¿qué hago? Como aquí. Vamos a poner un caso.
un caso específico. Es que no le tenéis, si bajas un... Vamos a hacerlo con un número más pequeño. Esto lo va a aprender muy fácil ahora. Ahora va a ser muy sencillo. Recuerda qué estructura... No. Perfecto. Recuerda qué estructura tiene tu Napovali. ¿Cuántas veintenas tiene? Tu Napovali, 13 veintenas. A ver, vamos a escribir 13 veintenas. Por lo tanto, aquí dice 260, ¿no? A eso vamos a tratar de quitarle la estructura del chibu. ¿Cuánto tiene el chibu? ¿Cuántas veintenas tiene el chibu? ¿Cuántas veintenas tiene el chibu? 18 veintenas. Fíjense qué sencillo hacer esto. Y 5 días de Montero. ¿Verdad? ¿Cómo yo le resto esto a esto? Si esto evidentemente es menor. A 0 no le puedo quitar 5, a 13 no le puedo quitar 18. ¿Qué hago? ¿Tienes prestado también? No, ahí simplemente es una cantidad, no lo puedo pedir todo porque no tiene un orden acá arriba que yo no puedo pedir nada. Sí, en este caso tengo que tener lo que hay ahí. ¿Cuál es la forma? Es muy sencillo, invierto la expresión. En vez de restarle esto a esto, voy a restarle esto a esto, vamos a ponerlo aquí entonces. Aunque no es necesario escribirlo. Y borro esta expresión. Ahora sí voy a hacer mi cuenta. A 5 le quito 0 y se me quedan 5. A 3 barras y 3 puntos le quito 2 barras y 2 puntos y se me queda una barra y un punto. Pero esto es negativo. Entonces simplemente lo dibujo. Esto parece, digamos, que los códices mayas y demás. Sale negativo, ahí tendría que estar negativo. El códice maya sale como una expresión, generalmente al lado izquierdo, el número color rojo, que me está diciendo falta tanto para llegar a más cuánto. Es decir, estoy contando 5, pero este me deja un déficit. Entonces escribo un número negativo. Simplemente lo invierto. Trabajar. Bueno, a ver, sí. ¿Cómo voy, por ejemplo, a multiplicar? Después vamos a repasar todo esto otra vez. Suma, resta, multiplicación y división, porque vamos a añadir algo. Esa es la semana que viene, a ver si lo tiene. ¿Cómo podemos multiplicar? Oye, no tengo idea de a la hora. ¿Qué hora tiene? Agotado. 8:20. Bueno, muy rápidamente, solo le voy a leer la regla de multiplicación y la vamos a estudiar la semana que viene. Es muy sencillo. Para multiplicar se escribe multiplicando en el margen izquierdo de la tabla y el multiplicador encima con las unidades hacia la derecha. En este caso, las unidades en la derecha y el número superior, la cifra superior a la izquierda. ¿Bien? Así que, multiplicando en margen izquierdo y multiplicador encima con las unidades a la derecha. Segundo y tercer paso, son estos dos. Se colocan tanto multiplicandos como suma el multiplicador en la casilla. Aquí tenemos un multiplicando en esta casilla 2. Y aquí 2. Así que, dos veces coloco esto acá. Y 0 veces coloco esto acá. ¿Bien? Y eso lo mismo lo hago con las unidades. Dos veces coloco esto acá. No me importa por ahora que exceda, porque después voy a sintetizar. Y 0 veces esto acá. Así que en realidad ya aquí tengo mi multiplicación, ¿eh? Ahora lo que tengo que hacer es, se traza una línea diagonal desde el extremo inferior derecho de la columna derecha de la multiplicación parcial, obviamente, hasta el extremo superior izquierdo de la columna de la izquierda, la multiplicación parcial. Yo trazo esta línea que es un recurso mnemotécnico. En realidad no lo hacía así. Un mesoamericano lo hacía de forma directa. Bien. Al trazar esta línea, ¿qué hago? Sumo las cifras en torno a esta diagonal. El 0 no se suma con nada porque está solo. Su perpendicular no tiene nada más y se me queda con 0. Esto lo suma, esta expresión, lo sumo con 0 y se me queda aquí. Y esta expresión la traslado al orden superior. Si es necesario, sintetizo la expresión resultante. En este caso, las 4 barras se me transforman en un punto superior y por lo tanto en una barra. Olvídense de ese signo porque fue que no interpretó la raya que debía haber ahí. ¿Bien? Ahora bien, ustedes se están dando cuenta de algo, y esto vamos a estudiar la semana que viene. Para sumar, yo estoy primero ordenando, es decir, expresando por órdenes, y después expresando las cantidades en paralelo y desplazándolas en lo horizontal. Por lo tanto, yo tengo un desplazamiento vertical
que va de arriba a abajo, por cierto, un desplazamiento horizontal que va de izquierda a derecha, en el signo de la cruz. Para restar es muy diferente. Para restar simplemente sustraigo. Tengo un desplazamiento horizontal de derecha a izquierda. Pero para multiplicar, yo tengo una expresión en diagonal y una sumatoria en la diagonal contraria. Es decir, tengo un signo de X. Yo estoy expresando con este tablero de cálculo los signos que en nuestra cultura refieren los procesos de suma, resta y multiplicación, por lo menos. La semana que viene vamos a ver también el signo de división, que consiste en una barra con un punto encima y otro abajo. Y con eso se divide con el testamento. Lo que les voy a expresar la semana que viene es esta idea. Los signos que ordenan el cálculo y que ordenan la cantidad general, el cálculo básico, fueron importaciones olmecas a Asia. De hecho, casi se puede establecer alrededor de qué siglo fueron importados. Y de ahí fueron, con un paquete de otras cosas, ¿eh? De ahí fueron importados por los hindúes, de los hindúes por los árabes, y cayeron con los europeos hacia la época del siglo XI. Eso es lo que vamos a estudiar la semana que viene, pero por supuesto con más detalles, con más elementos arqueológicos que parecen indicar, si bien no probar, que hubo transferencia de conocimiento matemático de América a Asia. Y vamos a aprender a dividir. ¿Ok? ¿Quedó claro cómo es la multiplicación? La vamos a repasar, no se preocupen. Y ya con esto terminamos hoy.